el presidente de la República quiere la guerra. Por eso es que le quita los dineros de educación para el destino de guerra. Por eso es que le quita la plata de la salud para matar colombianos en la guerra. No podemos permitirlo. Por eso nosotros seguimos exigiendo financiamiento de la educación pública estatal. Arriba la financiación de la educación pública estatal. Arriba, arriba, arriba. Y el magisterio común normal se opone a la guerra. Seguimos impulsando la educación pública estatal porque es la única salida que tenemos los pobres para salir adelante a través de una educación pública de calidad financiada por el Estado. Y hay que no se entiende ni se explica. Hubo acuerdos de paz con la FARC y ese acuerdo implica que muchos recursos del presupuesto de la nación ya no son invertidos en guerra. Sin embargo, estos gobiernos vendepatria, arrodillados al imperialismo, se inventan pretextos para seguir desfinanciando la educación pública. Ahora el pretexto es una guerra con el hermano país venezolano. Ni el pueblo venezolano, ni el pueblo colombiano tenemos nada que ver con esa determinación del imperialismo.